Beni Sancte Spiritu Plebile Tuam Corda Fiderium, et Tui Amoris in Eis in Emancente, Emite Spiritum Tuum et Pirabuntur. Oremos Deus que Corda Fiderium, Sancte Spiritu, Sustación de Luis, Valoris in Eon Spiritu Reta Sapere, de Ius Entre, Consolación de Domini, per Christum Domino Nostro. Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum, Benedicta Tui Mulierius, et Benedicta Fructus Ventris Tui, Iesus. Gloria, Patria, Filio, del Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, vamos a ver. Estamos un poco tarde. Vamos a seguir escuchando las opiniones de los grandes maestros de la vida espiritual modernos, que nos dicen lo que piensan sobre lo que es la vida mística. Son muchos ya, pero voy a limitarme nada más que a dos o tres hoy para pasar inmediatamente a demostrar la tesis que nos interesa demostrar. No quiero omitir la de don Baldomero Jiménez Duque. Vamos a ver qué nos dice don Baldomero, que es un hombre muy competente. Don Baldomero es teólogo místico, las dos cosas. Hay algunos que son teólogos pero no son místicos, y otros que son quizá un poco místicos pero no son teólogos. Y si alguien tiene que hablar es el teólogo, ¿eh? Entre el místico experimental y el teólogo, yo me fío del teólogo. Y Santa Teresa también, refería al teólogo. Porque el santo, con toda su buena voluntad, puede decir cualquier bobería, si no es teólogo. En cambio, si es teólogo, tendrá un poquito de cuidado. Santa Teresa prefería al teólogo, entre el santo y el teólogo, el santo, el teólogo. Lo dice 100 veces. Pues don Baldomero tiene las dos cosas. A ese le pueden escuchar, le pueden oír y pueden aceptar los consejos que les dé. Pero de otros quizá no me fío yo tanto ya. Quizás sean buenas personas, pero la teología brilla un poquito por su ausencia, cuidado. De don Baldomero, fíjense, ese es teólogo y místico, bien lo que digan. Ya verá usted cómo examina el problema desde el punto de vista doble, teológico y místico. Para que vean la diferencia que hay entre teología y mística, si aquí tuviéramos delante a Santo Tomás y a Santa Teresa, el representante máximo de la teología es Santo Tomás, el representante máximo, para mi juicio, de la mística experimental en Santa Teresa. Pues si preguntamos, ¿en qué consiste la mística? Santo Tomás contestaría enseguida, en el predominio de los dones del Espíritu Santo. Nos daría la razón teológica. Y si le preguntamos a Santa Teresa, ¿en qué consiste la mística? En sentir experimentalmente la inhabitación de la Santísima Trinidad. Yo lo siento, lo tengo dentro de mí. Él nos da la teoría. El místico nos da la práctica. El teólogo nos da la causa. El místico experimental nos enseña el efecto producido por la causa. Pero se complementa mutuamente. Ni hay teología sin mística, ni mística sin teología, para que sea una cosa completa. Bueno, el don Baldomero tiene las dos cosas y verán ustedes cómo habla de lo teológico y de lo experimental. ¿Qué es la mística? Entre comillas, ¿eh? Habla don Baldomero. ¿Qué es la mística? Esencialmente y primariamente, la obra divinizadora de Dios en nosotros cuando ha llegado a ese estadio intenso que se caracteriza por el predominio y la invasión desbordante de la acción de los dones del Espíritu Santo. Ahí ha contestado el teólogo. Habla de teología, los dones del Espíritu Santo. Pero demos un paso más, continúa don Baldomero, entre comillas. Todos los autores especulativos y no especulativos hablan de la experiencia de Dios. Y enseguida la tentación del problema psicológico puro, descriptivo, empírico, experimental, llama a las fuerzas. Los místicos son los testigos de la presencia amorosa de Dios en nuestras almas. Lo que nos dijo el padre Grandison, que es precioso. Hasta ahora, continúa don Baldomero, nos hemos movido en la región de los principios, teología pura. Un poco de metafísica teológica o de teología metafísica y nada más. ¿Nada hay que añadir acerca del problema místico? Sí. La mística es eso y un poco más que eso, pero solamente un poco más que eso. La mística es esencialmente también una experiencia de Dios. Antes lo había hablado el teólogo, ahora lo hablo el místico. Muy bien dicho. Estoy completamente de acuerdo. Claro, ¿cómo habéis estado de acuerdo? He hablado muchas veces cuando se vino, estamos completamente identificados, completamente de acuerdo. Aquí hay algunos otros. Monseñor Lejeune, por ejemplo, dice, el elemento constitutivo de la vida mística es el sentimiento que el alma experimenta de la presencia de Dios en ella. La experimentación de Dios presente en el alma. Una suerte de tocamiento de Dios en lo más íntimo del alma. La vida mística es, pues, una experimentación, una percepción de Dios presente en el alma. Pues lo que en esta contemplación percibimos y en nuestro interior palpamos es Dios mismo, y no ya su imagen. Este hablaba nada más que como místico. Muy bien dicho, pero como místico. No nos ha dicho ¿por qué ocurre eso? No ha hablado de los dones. Ha hablado como místico, pero no como teólogo.
Este otro dice, el señor Bifanes, obispo que fue de Burges. Los obispos a veces saben muchas cosas, pero poca mística. Dice, la mística es una vida de unión íntima, constante y consciente con Dios. Consciente. La mística es una vida de unión íntima, constante y consciente, dándose cuenta de Dios. En fin, muchas más. Todavía no leo más porque perderíamos mucho. No, no perderíamos porque todo esto es interesante, pero quiero ir ya al fondo de la cuestión. Tanto que después de recoger estos 52 testimonios, son muchos testimonios, es un examen exhaustivo que llamó la atención. Esta parte de mi teología de la perdición llamó la atención, porque es exhaustiva. Digo, termino diciendo, basta ya. Confesamos que el recorrido ha sido largo, pero hemos de felicitarnos por los resultados obtenidos. En efecto, a través de esa multitud tan variada de fórmulas y de opiniones, una cosa se destaca muy claramente. La mística, como hecho psicológico, es ante todo una experiencia de lo divino. En esto coincide la casi totalidad de las opiniones, a pesar de haber sido formuladas por autores de escuelas completamente distintas y hasta antagónicas en puntos fundamentales en otros aspectos de la teología. Es una experiencia pasiva, no activa, puesto que, y en esto hay también uniformidad absoluta de pareceres, solo el Espíritu Santo puede producirla en nosotros mediante el influjo y actuación de sus dones. No es poco para intentar una síntesis completa y total, psicológico-teológica, acerca de la esencia o naturaleza íntima de la mística. A nosotros nos parece, nosotros ahí hablo yo en plural, porque entonces se estiraba ese, ahora ya todo el mundo habla en secular. Hasta el Papa ya dice, yo, ya hablo en secular. Nunca dice, ya, eso de nosotros era, se estiraba eso, entonces, y yo lo pongo ahí también, pero hoy podría, yo digo esto, porque lo digo yo y se acabó, ya está. A nosotros nos parece que esa síntesis puede concretarse con toda precisión y rigor teológico en la siguiente conclusión, que es lo que les voy a demostrar palabra por palabra. Dice así. Como verán, lo que acabamos de oír a tantos profesores, ¿verdad? Lo mismo voy a repetir yo, pero ya puesto teológicamente. El constitutivo esencial, fíjense, esencial de la mística, que la separa y distingue de todo lo que no lo es, consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano, que produce ordinariamente una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma. Están los dos elementos incluidos. Teología y psicología, las dos cosas. Palabra por palabra, para que lo vean con más claridad. Aunque estas cosas ya creo que a base de los muchos textos que hemos leído y comentado, ya casi se han hecho, formados de una idea de lo que es. Pero en fin, vamos a concretarlo con toda precisión teológica. El constitutivo esencial, fíjense, esencial, vamos a hablar de lo esencial. En la mística hay muchísimas cosas accidentales, pero aquí vamos a hablar de lo esencial. Consiste en la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano. Digo, que la experiencia mística sea efecto de la actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano, es una conclusión ciertísima que ha sido admitida por todas las escuelas de espiritualidad cristianas sin excepción. Ya no es una tesis solo de Santo Tomás, o de la escuela dominicana, de todos los carmelitas, o todo el mundo, ya hemos visto en los textos que hemos leído tantos los días, que son los dones del Espíritu Santo actuando al modo divino, los que producen la experiencia mística, están de acuerdo todos, en absoluto. En eso no hay ningún discordante. Pues vamos a ver por qué. ¿Por qué los dones actuando al modo divino producen la experiencia mística? Miren, años anteriores, cuando les hablé de los dones del Espíritu Santo, ya les expliqué un poquito estas cosas, pero son tan fundamentales que nunca acabaremos de insistir suficientemente. Y así todo, ojalá que me entiendan bien y que se queden ya definitivamente con lo que son los dones. Y muchas veces se repiten las cosas y te hacen una pregunta y dan un papel que te desconcierta. Esto lo he explicado 100 veces y no me lo han entendido. Miren ustedes, los dones del Espíritu Santo podemos imaginarlos que son como una especie de arpa, una arpa sobrenatural, que tiene 7 cuerdas. Tiene 7, los dones del Espíritu Santo son 7. Y en cambio las virtudes infusas, que tienen 2 grandes grupos, virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, y virtudes morales, que son las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, con todas sus derivadas, que son muchísimas, hasta 54, estudia Santo Tomás en la Suma Teológica. Pero esas virtudes infusas, tanto las teologales como las morales, son una especie de piano, que tiene 54 cuerdas. Y todo eso lo tenemos dentro del alma. Y lo tiene el niño que acaba de ser bautizado. El niño que acaba de ser bautizado tiene la gracia santificante, la inhabilitación trinitaria, todas las virtudes infusas y todos los dones del Espíritu Santo. Pero en forma de germen. El piano está sin tocar todavía. Y el arpa también no toca todavía, pero ya lo tiene. El niño ya lo tenemos todos. Lo tenemos todavía. Pero con esta diferencia, que cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, con la ayuda de la gracia ordinaria, porque sin la gracia no podemos hacer absolutamente nada, ni pronunciar el nombre de Jesús. Hombre, uno que está en pecado mortal no puede pronunciar la palabra Jesús, sí, pero no le sirve para nada.
De manera que le sirva para algo en orden a la vida eterna, sin la gracia ni el nombre de Jesús podemos pronunciar absolutamente nada. Sin mí no podéis hacer nada. No dijo nuestro Señor, sin mí podéis hacer muy pocas cosas. No dijo eso. Sin mí no podéis hacer nada. Y en mi pueblo la palabra nada significa nada, nada. Ni poco ni mucho, nada. De manera que sin la ayuda de la gracia ordinaria no podemos hacer absolutamente nada. Pero con la ayuda de esa gracia ordinaria, que la tenemos a nuestra disposición como el aire para respirar, Dios es tan bueno, que esa gracia ordinaria que necesitamos para hacer un acto de virtud, no nos la niega nunca. La tenemos siempre a nuestra disposición como el aire para respirar. Y en virtud de ese impulso de esa gracia ordinaria que la tenemos todos, podemos hacer cuando nos dé la gana, cuando queramos, un acto de fe, un acto de esperanza, un acto de caridad, un acto de prudencia, un acto de justicia, eso podemos hacerlo. Podemos tocar esa tecla del piano y sale un acto de fe o sale un acto de esperanza, ¿sale? Pero claro, lo tocamos nosotros con ayuda de esa gracia ordinaria. Y al tocarlo nosotros, necesariamente, forzosamente, le imprimimos nuestra modalidad humana a lo humano, lo tocamos a lo humano. Y como somos unos malos artistas, que no sabemos tocar bien ese piano, pues sale aquello un poco desafinado cuando no sale desafinadísimo del todo. Pero al menos desafinado un poquito casi siempre que metemos elementos humanos. Y sí, la caridad nos obliga a ser abnegados, sacrificados, pero hasta cierto punto, porque estoy enferma, me tengo que cuidar hasta cierto punto, no puedo ir demasiado lejos, no. O sea que sí, pero no. O sea que metemos elementos humanos siempre, a la fuerza necesariamente, porque nuestra psicología es humana. Y como nuestra psicología está metido hasta el tuétano, el egoísmo está metido hasta el tuétano, que se nos mete, como decía un papelito muy bien escrito el otro día, lo decía, que sin darnos cuenta se nos mete el egoísmo y nos da la zarpa y nos destroza lo que estamos haciendo. El egoísmo lo tenemos metido en el íntimo de nuestras entrañas y sale a relucir casi siempre, aún en los actos de virtud. Y claro, sí, podemos hacer algún acto de virtud y podemos incluso crecer un poquito, pero siempre dentro de esa modalidad humana que no saldrá nunca de la estética, nunca. Con nuestros esfuerzos, con ayuda de la gracia ordinaria, podemos pasar de la primera morada a la segunda y de la segunda hasta la tercera, pero se acabó. De ahí no se pasa. Porque ahí termina la estética, ahí termina lo ordinario, ahí termina el ejercicio de las virtudes al modo humano, en la tercera morada. Hasta ahí podemos llegar, sin más, sin influencia de los dones todavía, sin que hayan actuado los dones, pero pasar de ahí. Y claro, si nos quedamos en la tercera morada, ya verán, cuando hablemos, porque hablaremos este año un poquito de las moradas de Santa Teresa, qué imperfecta es todavía. Y Santa Teresa tiene tanta humildad que dice, ¿y no penséis que es poco llegar a la tercera morada? Que hartas veces me parece que no he llegado yo, dice Santa Teresa. Estaba en la séptima morada cuando decía eso, pero con su humildad veía eso. Bueno, pues, no podemos llegar más que hasta la tercera morada, nada más. Y ahí no hay santidad. Decir que hay una santidad estética es no saber nada de teología, no tener ni idea de las cosas. Una santidad estética no se puede dar, porque una santidad estética no pasa de la tercera morada, y ahí no hay santidad todavía. Cuando empieza la mística de la cuarta morada, empieza ya un poquito la santidad. En la quinta ya tenemos la santidad medio hilvanada, en la sexta clara y en la séptima la gran santidad. Pero en la tercera no hay santidad. Y como no podemos pasar de ahí sin la tuya de los dones, más que con eso, no nos santificaremos jamás si no vienen los dones. Si no entramos en la mística, no hay nada que hacer para la santificación. ¿Podemos salvarnos? Sí, ya ves, podemos llegar hasta la tercera morada y tener muchos méritos, pero siempre, a lo sumo, como máximo a lo sumo, plata. Oro jamás. Plata. De ahí no se puede pasar. En plena estética no se puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hace falta la invasión de los dones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho lo que hemos podido, porque tengan en cuenta esto que es importantísimo. Cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho lo que hemos podido, porque nunca jamás vendrá a completar la holgazanería, no. Pero cuando vea que hemos hecho todo lo posible, que nos esforzamos con toda el alma y que ya no podemos pasar de ahí porque hemos llegado al límite, hemos llegado al extremo de la tercera morada, entonces el Espíritu Santo actúa. Y en recompensa de esos esfuercillos que hemos hecho, y por eso he dicho muchas veces y volveré a repetir, que aunque no podemos poner en marcha los dones del Espíritu Santo, podemos disponernos para que Él los ponga, vaya, y lo podemos hacer, eso lo podemos, y hasta que no lo hagamos, lo vendrán. Pero cuando el Espíritu Santo ve que hemos hecho ya lo posible, entonces viene el Espíritu Santo. Y pulsando el arpa de los dones del Espíritu Santo, que no tiene un sonido distinto de las virtudes, no. No crean que los dones del Espíritu Santo suenan independientemente de las virtudes, no. Lo que pasa es que los dones del Espíritu Santo actúan sobre las virtudes dándoles modalidad divina, dándoles oxígeno divino. Y en vez de actuar al humano, entonces empezamos a actuar a lo divino, porque han recibido una bocanada de oxígeno divino que será los dones del Espíritu Santo. O sea que el acto del don del Espíritu Santo no es independiente de las virtudes, sino que lo que hace es darle oxígeno puro, darle modalidad divina al acto de las virtudes, y salen entonces unos actos de virtudes perfectísimos a las virtudes de los santos.
Ya tenemos la vida, ya tenemos la mística. Porque cualquier actuación de un don, cualquiera, es un acto místico. Y cuando esos actos místicos se van multiplicando, se van intensificando tanto, que llegan a predominar, entonces ya no solamente hay un acto místico, sino el estado místico. Estado místico relativo hasta cierto punto. Porque siempre hay paréntesis, como vamos a saber y como hablaremos también. Pero eso ya, esta es la diferencia que hay entre la estética y la mística. El que actúe en los dones del Espíritu Santo, y cuando actúa en los dones del Espíritu Santo, siempre es el modo divino. Sobre todo la virtud que más necesita de los dones es precisamente la caridad, que es la reina soberana de las virtudes. Como es tan perfecta, como es tan divina, se ahoga en una asfixia humana. La caridad, cuando ve que la practicamos de una manera raquítica, de una manera mediocre, está indignada contra nosotros. Si no es esto lo que yo necesito, dame oxígeno puro. Y cuando el Espíritu Santo le da el oxígeno puro, rompen unos actos de caridad tremendos, inmensos, que llega a decir al Señor, si fuera tu voluntad, me gustaría ir al infierno. Ya, cosas de locura. Pero es ya el Espíritu Santo. Vean lo que digo yo. Ahora, después de esta explicación, ya entenderán lo que allí lo digo con menos palabras, pero con una precisión teológica extraordinaria. Digo yo. Esa actuación de los dones constituye la esencia misma de la mística. Cada vez que actúa un don, se produce un acto místico, más o menos intenso, según la intensidad con que haya actuado el don. Y cuando la actuación de los dones es tan frecuente y repetida, que empieza a predominar sobre el ejercicio al modo humano de las virtudes infusas, característico de la estética, el alma ha entrado en pleno estado místico, siempre relativo, indudablemente, ya que los dones nunca actúan, ni aún en los grandes santos, de una manera absolutamente continua e ininterrumpida. Siempre hay paréntesis. Pero ya estamos en estado místico. Ya están actuando los dones. Y fíjense por qué. El otro día, cuando salió la conclusión con relación a la caridad, no hay que más que insinuarlo, porque la explicación un poquito más larga la quería dar hoy y la acabo de dar. Pero vean ustedes lo que el otro día omití, porque no hice más que leer la conclusión, pero sin comentarla. La conclusión decía así, hablando de la perfección de la caridad, porque ya sabe que este cursillo estamos hablando de la perfección de la caridad todos los días. Decía la conclusión, para su plena expansión y desarrollo, tal como lo exige la perfección cristiana, la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría, claro. Y ahora verán por qué. Después de haberles explicado esto, entenderán perfectamente la precisión con que hablo aquí. Es una sencilla aplicación de la doctrina general de la necesidad de los dones para la perfección de las virtudes infusas. Como ya vimos, el año pasado y otros años, sin la influencia de los dones, las virtudes infusas actúan según las reglas de la simple razón natural, iluminada por la fe, ciertamente, pero a nuestro propio modo humano. Ahora bien, siendo en sí mismas hábitos sobrenaturales divinos, las virtudes son hábitos sobrenaturales divinos, las virtudes infusas están reclamando por su misma naturaleza un ejercicio al modo divino sobrehumano, que es la atmósfera y ambiente que les corresponde por derecho propio en su calidad de hábitos sobrenaturales, mientras los dones del Espíritu Santo no les proporcionan ese modo divino que les caracteriza a ellos y de que carecen las virtudes infusas abandonadas a sí mismas, por la necesidad en que se encuentran de someterse al control y regla de la simple razón natural iluminada por la fe, es completamente imposible que alcancen su plena expansión y desarrollo. En plena estética no podemos tener santidad imposible. Y esto que ocurre con todas las virtudes impulsas, con todas, de una manera especialísima afecta a la caridad. Porque siendo una virtud perfectísima, la más divina y perfecta de todas, está reclamando con imperiosa exigencia la atmósfera divina de los dones del Espíritu Santo para dar de sí todo lo que ella puede dar. La regla de la pobre razón humana, aunque sea iluminada por la fe, es del todo insuficiente para darle esa modalidad divina. Porque la razón natural en sí misma está a infinita distancia del orden sobrenatural. Está en el cuarto piso, la razón. Y el orden sobrenatural está en el sexto. Y es absolutamente impotente. No ya para producir el orden sobrenatural, esto es herético. Decir que con la simple razón natural podemos producir el acto sobrenatural es herético, condenado por la Iglesia, la herejía pelagiana. Pero no solamente no podemos producirlo, pero ni siquiera exigirlo, reclamarlo en modo alguno. Y aún elevada el alma en modo sobrenatural por la gracia, e iluminada la razón natural por las luces de la fe, todavía el ejercicio de las virtudes infusas se realiza al modo humano, bajo la regla y control de la propia razón humana, que actuando bajo la moción ordinaria de la gracia que no se nos niega a nadie, como el aire para respirar, como causa motora del hábito virtuoso, tiene que imprimirle forzosamente su propia modalidad humana. Para que se produzca la modalidad divina que reclama la caridad, es preciso que la razón humana, bajo la moción del Espíritu Santo, por medio de sus dones, deje de ser la regla y causa motora del hábito, para convertirse en sujeto pasivo o receptor
que reciba dócilmente y deje actuar sin resistencia en toda su limpieza e integridad la modalidad de vida de los dones, que procede de la regla y el motor a que se ajustan, que es el propio Espíritu Santo. Solo bajo la influencia del don de entendimiento, que es el que perfecciona la fe, que sin destruir la fe, porque no se trata todavía de la visión beatífica, le da una penetración y profundidad intensísimas en los misterios sobrenaturales. Los místicos tienen una penetración de las verdades de la fe tremenda, porque la virtud de la fe está iluminada por el don de entendimiento y lo ven con una claridad tremenda, 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 claro, y lo viven con una intensidad tremenda. Intus legere, leen por dentro, y sobre todo bajo el don de sabiduría, que la hace saborear las cosas divinas por cierta misteriosa con naturalidad y simpatía, pero cuando con naturalidad, en dice Santo Tomás, alcanzará la caridad, su plena expansión y desarrollo, en la medida que requiere y exige la perfección cristiana. Cuando viene el don de sabiduría, porque sabiduría no solamente se refiere a saber, sino se refiere también a sabor. Sabiduría es saber y sabor. Es un conocimiento sapiencial, es un conocimiento sabroso. No solamente es saber, es sabor. Y es precisamente el don de sabiduría que perfecciona la virtud de la caridad. La caridad es perfeccionada por el don de sabiduría, que le da ese sabor. Saber y sabor, las dos cosas. De donde se sigue, como corolario inevitable, la necesidad de la mística para la perfección cristiana. Toda vez que la característica esencial del estado místico consiste precisamente, como admiten todas las escuelas, en la actuación y predominio de los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano. No se da, ni puede darse, una perfección o santidad puramente ascética a base del ejercicio al modo humano de las virtudes infusas. Es preciso que esa modalidad humana sea sustituida por la divina de los dones, y esto es mística en el sentido riguroso y técnico de la palabra. Yo no sé decir las cosas con mayor precisión y con mayor exactitud. Claro que muchísimo cuidado, ¿eh? Que ayer decíamos que cuando le decían a San Ignacio de Loyola que fulano de tal era santo, decía, séalo si es mortificado. No hay que reírse de eso, ¿no? Porque efectivamente, si no somos mortificados, no vendrá el don del Espíritu Santo. Si no hacemos nosotros lo que podemos con la vida ascética, no vendrán. De manera que es necesaria, absolutamente necesaria, la mortificación, la negación, la humildad, el ejercicio de nuestras virtudes al modo humano. Hasta el máximo que podamos. Porque como dice maravillosamente San Agustín, Dios no manda nunca imposibles. Es un texto precioso que lo hizo suyo el Concilio de Trento, lo hizo suyo y está incorporado a uno de los cánones del Concilio de Trento. Dice San Agustín, Dios no manda nunca imposibles. Pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos. Cuando nos manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos. Pero hay que hacer lo que podamos, si no, no vendrá ayuda. Porque he dicho antes que Dios jamás premia la holgazanería. No, 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 no. Como no hagas todo lo que puedas, no vendrán los dones del Espíritu Santo. Y precisamente la manera de predisponerse, la manera de disponerse para que vengan los dones del Espíritu Santo es eso. Ir practicando nuestro modo humano, porque no tenemos otro. De momento no tenemos otro, pero vamos a practicarlo con la mayor intensidad posible. Y cuando el Espíritu Santo vea que nos hemos acercado al límite ya de la tercera morada, y de ahí ya no podemos pasar porque ya no podemos subir más adelante, vendrá con los dones del Espíritu Santo y nos meterá en la cuarta. Y si nos mete en la cuarta, cuando el Espíritu Santo admite a uno a la cuarta morada, es porque tiene intención de subirle muy arriba. Como no sea esa alma infiel, llegará muy arriba. Puede ser que sea infiel y que lo paralice todo. Llegará muy arriba. ¿Hasta dónde? Eso ya depende también del grado de nuestra predestinación. Llegará hasta donde Dios la tiene predestinada. Pero si no es fiel, si no hace lo que puede, ni siquiera ese grado predestinada, sino que llegará a la voluntad consiguiente, que es así, esa es infalible. Tanto si somos fieles como si somos infieles, a la voluntad consiguiente, que llegaremos todos. Porque es la que le permitimos a Dios y de ahí no le dejamos pasar, pues es así, ahí llegaremos todos. Pero al antecedente, al grado de nuestra predestinación, llegará el que sea fiel a la gracia. Serálo si es mortificado, serálo si es abnegado. Serálo si es humilde, serálo si de verdad y no con boberías y ni haciendo roderías, serálo si quiere ser el farolillo rojo, pero de verdad, si no, no, se acabó, se quedará con él. Si quieres que sea la última de todas, si quieres que tus hermanas sean más santas que tú, y tú las ayudas para que sean más santas, y no solamente no las tengas envidia, sino que tengas envidia en el sentido, yo quisiera ser tan santa como ella, pero no más que ella, ojalá que ella esté por delante de mí, como no tengas esta humildad no llegarás. Porque eso lo puedes hacer por vía estética, eso está a nuestra disposición. Cuesta un poquito que yo acabe. Querer ser el farolillo rojo cuesta un poquito, pero está a nuestra disposición. Podemos hacerlo. Y como no lo hagamos, lo tenemos nosotros. Tengan en cuenta esto, y quisiera que de la charlita de hoy se les quedara esta conclusión que es importantísima. El Espíritu Santo nunca jamás vendrá para completar la holgazanería, jamás. Vendrá cuando hemos hecho lo máximo posible.
Dios no manda nunca imposibles, recuérdenlo de San Agustín. Dios no manda nunca imposibles. Pero cuando manda una cosa, quiere que hagamos lo que podamos, que pidamos lo que no podamos y nos ayude para que podamos. Pero hay que hacer lo que podamos. Hijas mías, silencio. Una falta de silencio es de importancia. No llegarán. Si están ustedes habituadas a faltar al silencio y no hacen nada para contrarrestar eso, no llegarán. Porque no pasarán de la estética. Puntualidad, hijas mías, hasta dejar sin terminar la letra. En el acto. Cuando toca la campana por la mañana, en el acto, como si se hubiera aplicado una corriente eléctrica, en el acto instantáneamente, no le regalen al demonio 3 o 4 segundos o 5 segundos. En el acto. Toca la campana en seco, lo que estaban hablando, caña en la palabra. No le terminen. En seco. Que estoy viendo que están faltando el silencio, ¿eh? Yo soy honrado y tengo que decir las cosas. Si se enfadan, que se enfadan. Si no quieren que vengan nunca más, no vendré nunca más. Pero yo les diré la verdad. Estoy viendo que está bajando un poco la cosa, ¿eh? Ojo con el silencio, ojo con la puntualidad. La misa nunca la empezamos a las 12, jamás. 12 y 5, 12 y 6, porque han llegado tarde al coro. Porque supongo yo que tocan con suficiente tiempo para terminar tras las 12. El rosario, unos días a una hora, otros días a otra hora. También hay puntualidad, eso lo estoy viendo yo estos días. Yo les voy a decir la verdad, si no les gusta no lo leeré nunca más. Pero yo tengo que cumplir con mi deber, lo digo, se acabó y ya está. Cuidado. No llegarán, si no tienen en cuenta estos detalles. La santidad no consiste en el silencio, no consiste en la puntualidad. Pero se nota en eso. No consiste, pero se nota, se nota. El santo no falta jamás al silencio, no le arrancamos jamás una palabra al Santa Teresa, ni una, jamás. La puntualidad exacta, dejaba sin terminar la letra. La santidad no es eso, pero se nota en eso. Del padre Chevrier, y termino, un santo francés que está el proceso en marcha, su biógrafo dice, lo hacía todo bien, lo hacía todo bien. Decía bien la misa, y cerraba bien las puertas. Desde lo más sublime hasta el detallido más enseñado. Así os dividirás el omnipotente Deus, pero no es que el reino en século a século. Hasta mañana, si es que. Bueno.